Venga, vamos con lo más actual. Nos acaba de tocar el Athletic en Copa y en casa. ¿Cómo habéis valorado en el vestuario esta eliminatoria semifinales? Nosotros estamos muy ilusionadas, la verdad, con la Copa. Creemos que podemos seguir haciendo historia y la verdad que cualquier rival que nos hubiera tocado, bienvenido hubiera sido, porque nuestra mente está en Málaga, en la final y en luchar y dejarnos todo por llegar allí. Lo que dices, ¿no? Rival complicado, pero vamos a contar con jugar en casa y seguro que ese día va a ser para vosotras, pues prácticamente uno de los más importantes de vuestra vida deportiva. Lo va a ser para la entidad y lo va a ser también para la ciudad y la región. Para nosotras va a ser, como bien has dicho, un día muy importante. Yo creo que va a marcar un antes y un después, pase lo que pase. Pero además, si lo jugamos en casa, con nuestra gente, en nuestro campo, yo creo que va a ser un plus más, si cabe, y nos vamos a dejar la piel. Bueno, ahora Gerardo os habrá dicho que está muy bien, esa euforia, llegar a las semifinales, algo histórico para el club, pero hay que cambiar el chip y visitamos al Sporting Huelva, un rival de esos que se denominan como rocosos. Sí, el míster desde el primer momento, a principio de semana, ya nos transmitió lo que teníamos. Primero vino el Barça, luego teníamos que volver a cambiar el chip para la Copa. Y en esta ocasión toca Huelva, sabemos lo que se juega en ellas, pero no nos podemos olvidar de lo que nos jugamos, que son 3 puntos muy importantes, que a nosotras nos darían tranquilidad y vistas para seguir subiendo escalones en Liga, que es lo que queremos. No nos conformamos al final solo con la permanencia, este equipo está hecho para más. Es mucha la carga de partidos, desde, como dices tú, del Barcelona, la Copa entre semana, ahora Huelva con viaje. ¿Cómo lo sentís? Sí, es mucha carga, pero al igual que es carga para nosotras, ha sido para otros clubes que también tenían copa, pero creo que nos están dosificando muy bien las cargas, que estamos haciendo las recuperaciones necesarias, sin dejar de trabajar, obviamente, y yo creo que vamos a tope. En lo personal, Lorena, comenzaba la temporada pues frustrada, lógicamente, y con esa lesión que no sé qué te quitaba, y menos de la cabeza. Poco a poco has ido entrando en el equipo, teniendo minutos. Eso me supongo que te tiene que satisfacer personalmente. Sí, bueno, ya como bien he dicho otras veces, ha sido un año muy complicado, sabía que me iba a costar muchísimo y bueno, obviamente todavía no estoy al nivel que están mis compañeras, pero tengo que seguir trabajando para intentar eso, alcanzar ese nivel, esa mejora física y la tranquilidad y confianza que se pierde. Y ya por último, el planteamiento es traernos los 3 puntos de Huelva, ¿no? Ahí no hay opción, son los 3 puntos, vamos a Huelva por ello y nos vamos a dejar la piel. Y hacer lo nuestro, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, jugando, creando y con tranquilidad y disfrutando de fútbol.